El passat 11 de gener tingué lloc la celebració de la segona trobada culinària, on les falleres majors de les 9 comissions, que componen la Federació de Falles de Primera A, pogueren gaudir d'uns increïbles pinxos i passar un temps divertit. Abans de la degustació culinària, de fusió de la cuina basca i l'incheni faller, es va proceir a l'entrega del primer reconeixement d'una de Primera A, a Anna Lluch. En la primera edició d'este guardó, que reconeix les qualitats professionals, artístiques i personals d'una persona o entitat no vinculada al món de les falles, es va reconèixer a la persona d'Anna Lluch, investigadora i jefa del Servici d'Hematologia i Oncologia de l'Hospital Clínic de València. Pero esto, como sabéis muy bien, no es un reconocimiento personal, sino a una labor de equipo y a una gente que trabaja intensamente porque son los pacientes con cáncer, una enfermedad que tanto se le teme en la sociedad, pero estoy contentísima de que el mundo fallero pues haya reconocido, salga de este mundo a la sociedad y pueda estar, bueno, pues haciendo partícipe a gente que trabaja y está ilusionada por cumplir su misión en esta comunidad valenciana. L'acte compta amb la presència de la regidora del grup socialista en l'Ajuntament de València, Pilar Calabuig, entre altres molts fallers i amics d'aquesta federació de falles. Pues me parece una iniciativa muy positiva y que pienso que va a dar mucho de sí, porque lo que les he dicho anteriormente, conforme se ponga la federación a buscar para cada año, se darán cuenta que hay muchísima gente que pasa desapercibida por este mundo y hace mucho por la sociedad. Este año es año electoral, estamos con muchísimo trabajo y tal, pero en fallas muy bien. Estaremos ahí, lo pasaremos lo mejor que podamos y a seguir trabajando. Després de realitzar l'entrega del guardó i d'escoltar al president de la Federació de Falles de Primera A, Francesc Romer, es dona pas al trobament culinari per a deleite de tots els presents. Hoy hemos hecho algo que teníamos ilusión de hacer y una, el repetir ese encuentro gastronómico con el grupo Sagardi, con el restaurante Orio, que la verdad es que un grupo empresarial que desea apoyar a las fallas, lo que tenemos es que estar con ellos y darle valor. Y por otro lado, una de primera, bueno, pues algo que, una iniciativa que hemos realizado nueva y con la cual queremos premiar o reconocer la labor de una persona o una entidad que no tenga que ver nada con el mundo de las fallas. Queremos, como asociación civil, salirnos fuera al mundo civil y, por lo tanto, reconocer otras labores de otras personas que están fuera del mundo de las fallas. Creo que es una parte importante que debemos de hacer las fallas y inmiscuir dentro de nuestro entorno a otras personas que nada tienen que ver y que están haciendo mucho por la sociedad. Eso es lo que es una de primera y estamos encantados de haber tenido esta noche y disfrutar de la presencia de Anna Lluch como una gran oncóloga que es y que está al más alto nivel en esa profesión, bueno, pues darle las gracias por compartir este tiempo con ella.